les 8 38 minuts del matí. La pregunta del dia avui és si les sancions internacionals serveixen per aturar conflictes com el d'Ucrania. Ucraïna. Eh, eh, comentava antes que és molt oportú, oi, senyora Noyes, benvenida i gràcies per venir. Vostè és la número dos per entendernos eh, eh, per als assuntos europeus del govern Obama, no? I, eh, entonces, claro, ¿usted cree que les sancions internacionales sirven para frenar, para acabar con conflictos como el que estamos viviendo estas horas, ahora mismo, en Ucrania. Pues gracias por la invitación. Obviamente todos hemos visto con indignación, horrorizados los eventos de, de ayer y de los últimos días en Ucrania. Eh, estamos, eh, por supuesto, toda la comunidad internacional eh, indignados y buscando la manera de frenar la violencia, de encontrar una salida pacífica. Nuestros pensamientos están con las familias y los seres queridos de los muertos y todos estamos buscando la forma de salir de esta situación. Por lo tanto, eh, hemos estado hablando muy de cerca con nuestros amigos en la Unión Europea y en otras partes del mundo para encontrar la forma de presionar a las autoridades. De frenar esta violencia y también de, de mandarle un mensaje muy fuerte a, a todas las personas que puedan estar involucradas con la violencia y tratar de, de salir adelante. ¿Y cuáles tienen que ser estas medidas, según usted, señora Noyes? Lo digo porque a veces la diplomacia europea y la diplomacia americana no siempre coinciden en la manera como hay que, que, que abordar estos conflictos. La diplomacia europea es, bajo su punto de vista, a veces demasiado tibia. Eh, en este caso, señora Heredia, estamos 100% de acuerdo que todos tenemos que hacer todo lo posible para, para frenar estos acontecimientos y para que vengan los, las partes otra vez a la mesa del diálogo. Hemos estado hablando mucho, muy frecuentemente con, con, eh, con Bruselas, con los eh, cancilleres europeos que se encuentran ahora en Kiev. Y, y estamos 100% de acuerdo en, en imponer sanciones y e, e hacer todo lo posible para volver al diálogo. Usted estos días, aunque está de visita por otros motivos a, en nuestro país, entiendo que este tema no ha salido de su agenda. Cuando usted dice que hemos hablado, <laughs> lo dice literalmente, ¿no? Eh, eh, literalmente, y también he estado muy apegada al BlackBerry en estos días. ¿Y cuál es la situación en estos momentos, señora, señora Noyes? Bueno, todo, hemos estado viendo también por televisión y, y viendo... A su su corresponsal y a todas las personas que se encuentran ahí, pero siguiendo hemos visto las declaraciones del presidente Yanukovych que posiblemente hay un acuerdo esperando una confirmación de la parte de la oposición, eh, algunas declaraciones no tan claras de otras partes, pero, pero insistiendo en que tenemos que llegar a una situación para, para llenar las aspiraciones legítimas del pueblo ucraniano. ¿Las sanciones de retirar visados, eh, de bloquear cuentas corrientes, de embargar, eh, no, no, no el envío de arma, no, no, no las armas, pero sí el material antidisturbio, le parecen suficientes? Es un buen comienzo. Es un buen comienzo, pero no puede acabar aquí. Va a depender de las partes, esto no lo podemos hacer por ellos, tenemos que poner presiones, pero entonces va a ser, a la, al final tiene que ser el pueblo de Ucrania, las autoridades de Ucrania que lo, que lo resuelvan y tienen que tener la disposición política. Lo que podemos hacer nosotros es poner presión, insistir, mediar, conversar, dialogar, insistir otra vez, pero lo tienen que hacer ellos a la larga. Claro, porque el riesgo también de según qué sanciones es que afecten a la población civil. En este caso no estamos hablando de sanciones que afecten al pueblo civil, sino de sanciones de visados para las autoridades responsables, eh, el bloqueo de exportaciones de, de cosas que se usen para reprimir al pueblo, entonces eso no es... No son sanciones que se apliquen al pueblo y en todo caso no están contempladas, digamos es que es el, es el riesgo de, 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 de la, el equilibrio, supongo, entre la sanción pero no cortar el diálogo de alguna manera con quien puede solucionarlo. Las esperanzas son de que estas presiones sean necesarias por un tiempo muy corto y que todo se resuelva con la vuelta al diálogo y con, y con una solución pacífica. ¿Ha hablado usted con, con la diplomacia rusa estos días? Yo personalmente no. ¿Eres Mis colegas, sí. Es un actor fundamental en todo esto, señora Noyes. Hay, hay muchos actores fundamentales. La Unión Europea tiene mucho que ver. Kiev es una ciudad europea importantísima y, y por eso ha sido tan, tan doloroso. En cualquier situación, la violencia es dolorosa verla, pero, pero verlo en, en el corazón de Europa es especialmente doloroso. Ah, inevitablemente, este conflicto, eh, señora Noyes, se lee también en clave un poco de, de, de qué lado acabará pay, cayendo un país como ucrania no del lado occidental europeo norteamericano o, o del lado el lado ruso eh, quizá a la gente nos nos nos, incluso nos asusta un poco que, que nos estemos mirando el mundo aún con una mentalidad de, de guerra fría, de una cosa que creíamos un poco superada. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que Ucrania puede buscar su propio camino, no tiene que escoger entre una parte u otra, puede encontrar un camino donde, donde pueda tener matices de, de todas las partes y de todas las influencias eh, presentes y que se pueda resolver y seguir adelante de una forma eh, decidida por ellos. Eh, eh Catherine Ashton en unas declaraciones también recientes eh ponía énfasis en el diálogo y en y en abrir las puertas más que en las sanciones. También se se decía en esta reunión que ha habido con la oposición esta noche que quizá habría un acuerdo al al a alrededor de Un gobierno de transición, aprobar una constitución y elecciones anticipadas. ¿Esa sería la hoja de ruta eh, que, la, que la diplomacia norteamericana estaría dispuesta también a, a avalar? Absolutamente. Si sí, creemos que esa es la solución, ese es el camino eh, adecuado, apropiado en este momento, primero que nada, un cese al fuego, eh, mantener la responsabilidad y, y traer a la, a la justicia a las personas responsables por, este, por estos eventos tan trágicos. Y también, entonces, crear un gobierno de transición que pueda llevar a las reformas constitucionales, las reformas económicas que tanto necesita el país, para entonces crear un futuro más seguro y más pacífico para todo el pueblo. Eso ya se intentó en el 2004, ¿no? Con la Revolución Naranja. Eh, y, y estamos un poco. Digo, porque estas imágenes que estamos viendo estos días, señora Noyes, yo creo que nos recuerdan a todos pasajes de memoria muy infausta sobre nuestra historia, sobre todo sobre la historia europea. Así es, así es, pero si no se logra la primera vez hay que seguirlo intentando. Eh, Rusia a, a veces a, a acusa a Estados Unidos de estar detrás un poco, de, de forzar esta salida del, del presidente eh, Yanukovych. ¿Cómo reciben estas, eh, estas el, el, acusaciones? Estar, los Estados Unidos no son los que estamos en Maidán, es el pueblo de Ucrania y el pueblo de Ucrania es el que está exigiendo los cambios, así que es una... Es una... un comentario un poco absurdo. Ah, todo esto también también de alguna manera venía venía a a, a raíz, y yo lo decía antes, ¿no? Que a veces las las decisiones diplomáticas o cómo abordar los conflictos desde la óptica europea o de la óptica norteamericana no son no son exactamente las mismas. Ya no solo sobre sobre el conflicto que ahora nos ocupa en en, en Kiev, sino en general, porque además es la materia de la que usted se ocupa. Em, eh, ¿cuáles creuste que son las las flaquezas de la diplomacia europea en estos momentos? No, no hay flaquezas, lo que tenemos son unas filosofías y una, y una manera de ver al mundo muy similar. Tenemos mucho en común y de hecho este va a ser un año muy importante para la relación transatlántica. Tendremos una cumbre de Estados Unidos con la Unión Europea, tres visitas del presidente Obama al continente europeo este año. En septiembre tendremos la cumbre de la OTAN. O sea, mucho que hablar, mucho que seguir y, y mucha convergencia de opiniones. El episodio de la señora Victoria Nuland con esa conversación telefónica hablando justamente de, de Ucrania, con ese, eh, lo diré en catalán, que, que es uh -huh. foto y la Unión Europea, que es, que es lo que... Lo, eso está superado, eso, eso en su día a día, eso, eso no, ha, no ha roto un poco la confianza. Yo creo que no, señora Hereria. Mire, esa fue una conversación privada, grabada bajo circunstancias sospechosas y traída a la atención pública, filtrada a la atención pública bajo circunstancias sospechosas. Pero existió. Existió. Pero ¿quién no ha dicho en una conversación privada, en una situación de presión, una cosa que ni lo cree, ni lo piensa, que es una cosa, vamos, yo he dicho de, de mi esposa. Ay, imbécil, mi pobre esposo si me está viendo por televisión, lo siento, esto, pero no lo creo, es, es lo que uno dice en un momento, pero después de que se filtró la conversación, Victoria llamó a, a, a nuestros amigos en Europa, se disculpó, ellos dijeron que no se tenía que preocupar, todos se rieron y seguimos adelante. No, no, ha, no ha cambiado nada, para nada. Uno de los episodios que recientemente podríamos decir que ha enradecido las relaciones también entre, entre Estados Unidos y Europa, es el caso del espionaje eh, a países aliados y, y a instituciones. Eh, señora Noyes, ¿cómo, ¿cómo se justifica ese espionaje masivo? Mire, la colección de datos eh, el, es una cosa que lleva una actividad que hacen todos los gobiernos del mundo para mantener su seguridad y para, y para mantener la seguridad y la protección de, de sus ciudadanos. Eh, Estados Unidos no es el único en hacerlo, eh, pero sin duda esta situación y la filtración de estos programas ha, ha llevado a, a discusiones sobre, te, sobre preocupaciones y también ha llevado a, a que el presidente man, mandara hacer una revisión muy a profundo de todo lo que son los programas de colección de datos. Después de esa, de esa revisión... El presidente ha mandado hacer algunos cambios y en su discurso del 17 de enero eh, le aseguró a nuestros aliados que no tienen por qué preocuparse, que las reformas eh, se pondrán en pie y que también habrán mayores protecciones para la privacidad de, de, de las personas, no solo norteamericanas, de estadounidenses, pero de pero las personas de, de todo el mundo. La, la, la democracia, la transparencia, ¿tiene algo que agradecerle a Edward Snowden? Edward Snowden pudo haber hecho las cosas que hizo y haber eh, buscado formas de reformar el sistema dentro del sistema. Nosotros tenemos muchas protecciones para personas que deseen hacer cambios en una cosa que no encuentran justa. Hubiera podido ir al Congreso, a las Cortes. Lo que él hizo fue contra la ley y, y, y debe de venir a la justicia en Estados Unidos. En ese sentido, es, es evidente que Edward Snowden eh, es considerado por la justicia y seguramente por... Por, por la mayoría de la opinión pública norteamericana eh, como, como que ha puesto en riesgo la seguridad nacional ¿no? y como un, incluso como un criminal, pero, pero hay gente que también lo, lo coloca casi como un héroe. ¿Usted puede entender, puede ponerse en la situación de, de considerar que, que lo que hizo Edward Snowden um, puede ser una heroicidad también? ¿O no. No. <laughs> no, porque me consta el daño que le ha hecho a la seguridad no solo de Estados Unidos, sino a la seguridad de nuestros aliados que también recibían y reciben protecciones de la colección de los datos eh, que hacíamos. No cabe duda que eran necesarias reformas, como dijo el presidente, la tecnología ha avanzado muy rápidamente, los cambios y, y eran necesarios cambios. Sin embargo, la, las filtraciones y las declaraciones y, y lo que él ha hecho público ha hecho un daño eh, muy, muy serio y, y no puedo considerarlo como héroe. Y, ¿Y puede llegar a entender que alguien piense que, aunque usted dice que, que existían mecanismos internos para estos cambios, si realmente el foco mundial de la prensa mundial no hubiera, no hubiera puesto al descubierto todo esto, esos cambios se hubieran hecho? Si él lo hubiera hecho de, de una forma eh, dentro de nuestro sistema, sí, creo que se hubieran podido hacer. Sin esta presión internacional, sin este... puesto al descubierto de sin este sin este daño a a la seguridad mundial, sí, creo que habrá sido posible. ¿Sí? El caso del, del espionaje a, a, a instituciones comunitarias, a, a, líderes, a líderes europeos, ¿tampoco ha de alguna manera afectado su día a día en el trabajo, su confianza con sus interlocutores en Europa, señora Noyes? No han sido meses cómodos han sido, y hemos tenido algunas discusiones difíciles, pero a la larga creo que ha sido útil y, y, y positivo el poder hablar de estas cosas. De hecho, en la cumbre que tendremos, sostendremos en marzo de Estados Unidos con la Unión Europea, europea, hablaremos de los temas de la privacidad, del futuro digital, eh, de los temas que también se van a abarcar aquí en Barcelona la semana que viene en el Mobile World Conference. Congress. Así que son temas muy de la actualidad y hay matices positivas, igual que, que las matices más complicadas y difíciles, pero, pero trabajando juntos y de, con buena voluntad de ambas partes creo que, que podremos llegar a, a buenos acuerdos. El 25 de mayo hay elecciones al Parlamento Europeo. Algunos sondeos eh, vaticinan un, un aumento importante de los partidos eh, de ultraderecha, eh, xenófobos. Eh, ¿Les preocupa desde su punto de vista quién, cuál pueda ser? Una nueva mayoría en el Parlamento Europeo como interlocutores. Nosotros seguimos muy de cerca eh, todos, todas estas encuestas y seguiremos de cerca las las elecciones. Eh, acogeremos, obviamente. Eh a los resultados y a, la, y a la selección de los pueblos europeos y estaremos muy dispuestos de seguir trabajando con el Parlamento Europeo nuevo, explicarle las posiciones, encontrar las maneras de, de encontrar enlaces y de seguir una buena relación transatlántica. De este nuevo Parlamento Europeo también dependerán buena parte futuros acuerdos. Quizá el, 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 el de más peso en estos momentos que está sobre la mesa es este acuerdo de libre comercio e inversiones entre, entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Cómo están en estos momentos las negociaciones y, y para que los espectadores puedan, podamos saber qué, qué implicaciones tendría ese acuerdo para, para nuestras economías y para nuestras empresas? Esta es una in iniciativa, señora Heredia, importantísima. Hoy por hoy, una, eh, la mitad de la producción mundial, de, mundial, vuelvo y repito, es o europea o de los Estados Unidos. Una tercera parte del comercio mundial es transatlántico. 13 millones de empleos dependen de este comercio. Eso es hoy, sin el Tratado de Libre Comercio. Eh, pero eh, con un Tratado de Libre Comercio que pueda agilizar, facilitar, eh, quitar eh, barreras existentes, eh, ese comercio puede ampliarse aún más. Y de una forma que también creando estándares y reglamentos. Eh, compartidos por, por países democráticos donde el, derecho, el, el respeto al derecho de la ley eh, es importante, crea estándares para el resto del mundo hacia un futuro. Así que eh, tiene unas perspectivas importantísimas en cuanto a generar crecimiento, empleos y una manera de comerciar. no solo en eh, transatlánticamente sino por todo el mundo es es una iniciativa muy muy importante y y de gran trascendencia no perjudica a nadie en ese mundo tan globalizado que tenemos y tan interconectado nuestra nuestra meta es de de conseguir Eh, beneficios, empleos, crecimiento para ambos lados del Atlántico y eso es de beneficio para todos. España, señora Noy, es uno de los países europeos más castigados por la crisis. Usted sabe que el principal problema que, que hay ahora mismo es el del desempleo, con tasas superiores al, al 25%. Y Estados Unidos es uno de los principales países inversores en España. En Cataluña, por ejemplo, hay más de 500 empresas eh, con, con intereses. Um, ¿Hay preocupación por parte de los inversores? americanos por la estabilidad económica, política por esa recuperación tan tan incipiente económica. Mire, esa pregunta se la tiene que hacer a los empresarios. Yo represento al gobierno de los Estados Unidos, pero eh tenemos eh hemos tenido una visita muy positiva del presidente Rajoy a uh, washington, en, en enero, fue uh -huh. muy bien acogido. dio un discurso en la cámara de comercio. se empiezan a ver señales eh, de mejoras. entendemos que el pueblo español ha sufrido mucho eh, y, y tenemos y, y, y nos duele porque nosotros también tenemos eh, tenemos mucho cariño y, y muchas raíces y vínculos con España, nos duele y queremos ver que salga de esta crisis y por eso también tenemos iniciativas tales, tal como la del de Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Hostiantes ah, mencionaba las más de 300 empresas norteamericanas que desembarcan en el en este Mobile World Congress que es uh -huh. eh, una cita importantísima sí. a, al año. ha tenido oportunidad de hablar con una de ellas, sabe si este es un sector que quizá ah, en el futuro ve eh, Barcelona, Cataluña, España como 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 un un sitio de inversión. Sí, desgraciadamente mi visita ha sido muy corta y aún más desgraciadamente tengo que marcharme hoy. Pero les deseo el mayor éxito. Sé que nuestro embajador vendrá la semana que viene a Barcelona y, y tendrá eh, reuniones con estos empresarios y les deseamos todo lo mejor. Usted antes señalaba que no no puede hablar en nombre de los empresarios porque representa al gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, ahora le pregunto como representante del gobierno de los Estados Unidos sabe que Cataluña vive un momento político importante con un proceso en marcha para poder consultar a los ciudadanos sobre su futuro encaje en, en el Estado español. ¿Preocupa esto al gobierno de los Estados Unidos? Ese es un asunto, señora Heredia, completamente interno para España y nosotros no, no tenemos nada a decir al respecto. En ese, en, ese, en ese caso, usted está en sintonía con la diplomacia europea, que también es la respuesta habitual. Nosotros muchas veces, en gran mayoría de las veces, estamos en sintonía con la diplomacia europea. No es, no es un tema que esté en la agenda ahora mismo eh, norteamericana. ¿Con qué ojos lo observan? Es un tema, un asunto interno para España. Um, en su visita ha pasado por Madrid, por Barcelona. Y Galicia. Y Galicia. ¿Se ha reunido con algún líder político, con algún gobernante? Con muchos, sí, con muchos. Con, con empresarios, con estudiantes universitarios, con asociaciones, con periodistas. Con gobernantes, personas de oposición. Eh, ha sido un, un viaje agotador, <laughs> agotador, pero, pero muy interesante. ¿Con qué líderes políticos se ha reunido, señora Noyes? Ah, bueno, las, las conversaciones que he sostenido son privadas, pero, pero con, con muchos y he oído una variedad de opiniones políticas. ¿Y qué impresión se lleva? Eh, que España aún sigue pasando por momentos difíciles, pero que se empiezan a ver señales positivos y, y que todos seguirán trabajando adelante porque todos aman a su país. Sí, es decir, no, no no ha detectado eh eh preocupación por la situación política, económica, de, de crisis incluso institucional, ¿no? Como 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 le dije anteriormente, sí, obviamente la gente reconoce que que el país aún pasa por momentos difíciles y que hay mucho por hacer pero que siguen empeñados en, en mejorarlo. Uh, ah, usted, ah, me comentaban que, y comentaba usted ahora que también ha podido hablar con jóvenes, con, con estudiantes. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué, qué le han trasladado? ¿Cuál es la preocupación que le han trasladado la, la gente la gente joven de este, de este país. Bueno, obviamente lo que más les preocupa o según lo que me dijeron es el paro. Todos eh, tienen gran interés en, en encontrar trabajos, empezar sus vidas y entonces están muy preocupados con la situación del desempleo y con la situación económica. Eh, ¿Cuáles son para los próximos años las asignaturas pendientes entre entre Washington y, y, y Bruselas y volviendo un poco a su a, a su cometido? ¿Qué, qué cree que es, cuáles son los temas uh, imprescindibles a abordar por parte de los, de los dos eh, estamentos? Eh, obviamente, el Tratado de Libre Comercio, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio son prioridad número uno, porque conlleva esto, mejoras económicas, pero también eh, incluso un acercamiento político muy importante. Pero todos los temas. Eh, Habidos y por haber los, los, los manejamos con, con Europa y con Bruselas. Y también el tema de Ucrania, el tema de, de Irán, de Siria, eh, cómo, cómo vemos el mundo, cómo vamos eh, desarrollando políticas conjuntas de seguridad, de relaciones. exteriores, cómo podemos cooperar, colaborar en la ONU y, y por todo el mundo. Hay un, un autor norteamericano que en un libro hizo una comparación entre las diplomacias americanas y europeas que no sé si usted comparte, decía que los americanos son de Marte y los europeos de Venus, los americanos dados a la acción, los europeos a la buena vida. ¿Te parece una buena definición? Nosotros también nos gusta la buena vida y yo sé que a los, a los europeos también les importa la acción, así que creo que somos todos un poco de Marte y un poco de Venus. Señora Noyes, muchísimas gracias por venir. Una curiosidad, porque usted es Julieta Valls Noyes. Sí. Este Valls, ¿de dónde viene? Se lo puedo preguntar. Un abuelo mío era catalán que pasó a Cuba. Se quedó en Cuba y después, eh, con los acontecimientos ya conocidos, mi familia fue a, a Estados Unidos. Señora Noyes, Valls Noyes, que es, un, es un apellido que en Estados Unidos se pierde, ¿no? Para entendernos, el, el de Valls. Gracias por venir y, y ojalá usted se pueda ir de aquí. Uh, estaba yo de reojo intentando mirar las, las noticias de agencia a ver si nos lleva, para ver si nos llegaba alguna noticia desde, desde Ucrania, uh, porque había quizá. Um, Esta sensación de que había un cierto avance en la en la negociación eh que 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 podría haber entre el presidente Janukovic y los tres ministros de de la Unión Europea eh, eh polaco, eh, eh alemán y francés que están que se han quedado allí. Eh, no sé si es alguno de las personas con las que usted ha podido hablar estos días o no. eh, hemos hablado muy frecuentemente con, con ellos. ellos se 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 retomaran estas negociaciones al mediodía veremos veremos qué es lo que podemos contar hoy gracias por por venir y y buen viaje de de vuelta gracias por la invitación